Señores, eh, viene, viene un proceso, ¿sí? Viene un proceso así de sencillo, viene un proceso en nuestro país. Eh, hemos observado durante todos estos días que el régimen pues está más asustado que nunca. Pero saben algo, vamos por buen camino. Un personaje por ahí, un personaje... Compartió una información, Juan Barreto, que todos sabemos que echa vista. Todos sabemos eh, el pensamiento y la ideología que tiene. Y está hablando de algo que es muy real. Y es que soltó la sopa. Soltó la sopa. Este personaje, quiero aclarar, en la actualidad apoya a Rousseau, al conde. Pero suelta la sopa. En algo que está muy claro, y ustedes y yo sabemos que, que ellos tienen también su información, y que aquí Nicolás no va a soltar, porque lo que yo he repetido mucho, tiene mucho que pagar. Tiene una deuda muy grande en este gran restaurante. Tiene órdenes, tiene a la CPI, tiene. Bueno, en fin. Aparte de que. Su gente no ha cumplido con los acuerdos que deberían darse, por ejemplo los acuerdos de Barbados, de los cuales muchos han insistido, tanto dentro y fuera del país, que cumpla con cada uno de estos acuerdos. Me llama la atención es que Barreto, vamos a hablar de lo que dijo Barreto, que Nicolás está haciendo... Todo lo posible y todo lo imposible que esté en sus manos. Incluyendo seguir con un show, porque para Nicolás es súper fácil inventarle a cualquier persona que tiene algo para que no juegue. ¿Sí? El detalle es el juego. Como dice María Corina, el juego se gana jugando. Esto se gana participando. Nicolás, el régimen de Nicolás, saben que tienen miedo. Y usted me va a decir, Ventana, eso lo dice siempre. Sí, lo digo siempre, pero es que hay que entender algo. Maduro, eh, Jorge, Diosdado, solo tienen una vía y es sentarse y negociar en paz. Sí, en calma, con conciencia, negociar el movimiento, el cambio, porque viene un cambio. Viene un gran cambio para nuestro país Venezuela, que está pidiendo ese cambio hace más de 20 años. Porque estamos en el mismo show dándole vueltas al mismo cuento, barreto, suelta la sopa, diciendo que Nicolás Maduro no va a entregar el tablero en el cual se está haciendo este partido de ajedrez. O la cancha en el cual se está haciendo este juego de fútbol o de básquet, de cualquiera de esos tres deportes, no va a querer entregar para el 2024. Es capaz de hasta suspender, dice Barreto, de suspender el juego, el partido, la elección, las elecciones. Y yo les digo, Nicolás. Nicolás es capaz, ¿sí? Porque tiene miedo a perder. De por sí ya perdió este juego. Este juego que tiene años, pero que en estos momentos se está jugando de verdad. Por eso yo siempre he dicho, sería muy interesante ver un debate, ¿no? Un debate entre sector maduro y oposición. Cualquiera de la oposición. Ahí, ahí sí no me interesa. Cualquiera de la oposición lo va a sentar y le va a decir todos los errores. Porque es un momento de aprovechar, ¿no? <laughs> Hay distintas opciones. Hemos hablado con todos los factores políticos. Todo el mundo está interesado en Venezuela. Sobre todo en este juego político que se está dando en la actualidad. Dice Barreto que obviamente Nicolás no tiene cómo, cómo cambiar, cómo moverse. Y puede que, que pare lo que ya hemos dicho. Pero yo digo, Nicolás no va a parar nada. Eso sí lo digo yo y desde mi punto de vista, Nicolás va a, a mostrarse lo que no es seguro. Va a tratar de mostrarse seguro ante esto que se está viviendo en nuestro país, Venezuela. Porque él lo que busca con Dios Dado, lo, lo que busca con Petro es la cuestión, lo que busca con uno, con el otro, es lavarse la cara. Lo, la cortina que montó esta semana con Tarek William Saab, con El que voy a traer más adelante tanto show que han montado, todo lo que han hecho es para limpiarse y lavarse la cara. Tenían que esperar estas fechas. Era una, es una jugada. Sigue siendo una jugada para ellos. Mientras los acuerdos que en algún momento firmó Gerald Blake y Jorge Rodríguez se lo pasaron por él. Esto también hace que Nicolás pierda credibilidad. Porque no cumplieron. Esta es otra cosa. Fue capaz de decirle a Delcy que dijera que los acuerdos eran de Chan. Hacia ellos, pero ellos firmaron ese chan. Pero cuando le sirvieron el chan, y usted dice Taje, ¿sí? Cuando lo cuando ya lo pudieron desechar porque ya terminó ese cuento, porque sacaron lo que te querían sacar, y ahora están buscando que las sanciones no se las quiten usando todos estos shows. Porque sí que se han inventado cuentos, ¿no? Ahora, todo lo que en algún momento dijimos de Tarek Williams, de la ISAMI es la cuestión, es. Eh, ahora sí salió después de años. Por favor. Tanto delegados del oficialismo y plataforma unitaria, retomando la información de que no han cumplido el acuerdo, firmaron el 17 de octubre en Barbados una serie de compromisos de los cuales a su 100% no se ha cumplido, se ha cumplido si acaso un 40%, que es insignificante sobre todo el primer acuerdo de las partes en barbados fue reconocer y respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a su mecanismo internos según lo estableció en la constitución nacional y las leyes aparte de no cumplir el acuerdo se pasa a la constitución por donde quieren porque son bonitos ellos se creen que son bonitos mejor dicho este, este punto ha sido múltiples veces pasado por donde ustedes saben, por el oficialismo, al desconocer primero a María Corina, obviamente, y segundo a Corina Joyce. O sea, de las dos formas, y el régimen lo sabe. Otro punto que quiero tocar es la fecha de las elecciones y el cronograma apretado, que debió haberse dado en un espacio, aunque yo les digo, si dejan participar a María Corina, Corina o a la persona que María Corina le alza el brazo, porque ya de por sí es un brazo eh, musculoso, político, Participa quien quiera. El día que sea, si quieren dentro de media hora, media hora, y gana, sacamos a Maduro. ¡Uf! Sobraos. Eso es indiscutible, pero este dentro del cronograma dentro de lo establecido, y ellos lo hicieron ver que fue una decisión de todos, alabándose la cara. Otra de las situaciones es la actualización del registro de votantes. Dicen que van tantos, pero lo que ellos digan, ellos digan misa no se les puede creer. Tiene que haber otro ente que regule realmente esta situación. La jornada aprobada por el CNE no garantiza la inscripción y actualización de millones de venezolanos en los términos planteados en solo un mes, con retrasos y horarios limitados en atención al elector en los puntos de actualización de datos. Este es el detalle, y así se califica, y menos los que están en el exterior, porque en el exterior sí los tienen más. Y usted sabe cómo. Y usted que ha llegado hasta este punto, usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extenderse, parte de esta hermosa familia, suscribirse en este llamado de libertad. La frase del momento, la frase del día, propicia para estas horas, dice de la siguiente manera: Mira qué bueno y delicioso es estar todos juntos y animarnos a ir cada uno en busca de un sueño. Pero sabes que es bonito y lo vi hace poco, ver la alegría de unos cuantos por el éxito de otro es cuando sabes que hay como algo bueno que estás haciendo has hecho cosas muy buenas cuando ves que alguien externo celebra un logro tuyo significa que vas por buen camino significa que has hecho las cosas bien no vieron que fue de alguna u otra manera mal fue bien y eso debería motivarte cada día más a seguir adelante, a crecer, a prosperar y a decir realmente hay gente que me ama. Y vamos a seguir con esto y ahora es el momento de ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Ese es mi mensaje, gracias por compartir, multiplicar, extender, suscríbete, un abrazo y hasta una próxima.